Entonces, ¡acompáñanos! Hola, otra vez nosotros. Hola. Ahora vamos a grabar cómo hacer una cena bien rica, que incluye una especie de producto de gallina, y una sopa que si la probaran, no manches, se quedarían así de quiero más y quiero más. Y son de esas comidas que uno come y siempre quiere más y nunca deja de comer. ¿Quién la va a hacer? Ella. Yo. Es algo muy sencillito, pero pues a lo mejor ustedes ya saben cómo hacer esto y así, pero pues queremos enseñarles cómo lo hacemos nosotros. Y pues acompáñenos a la cocina. Se necesita muchos. No, vamos a hacer un rico huevito con salsa roja. Riquísimo. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, primero vamos a terminar de hacer la sopa. ¿Cómo está quedando? Riquísimo. Mira nomás qué ricura. Mira nomás. Como diría el chef Oropesa. No sé. Ay, no. ¿Cómo diría? Diría, lo vería así. Y luego vería el otro y diría. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mira nomás. Una excelente cocinera. Para cuando gusten, para fiestas, 15 años, bodas. Se hacen banquetes. Se hacen carnitas, se hacen birria, pollo, lo que quieran. ¿Sale? Bueno, no es cierto. Sigamos entonces. Bueno, ¿qué creen? Que así es como quedó, miren. Está el Webinski. Las tortillinskis, quemadiskis,
Poquitinsky. La lechuginsky. Y el platillo de ella. Bien chiquitillo. Ah, y aquí está la comida de Suni y de Panzón. Que allá se venían. Ya, ya están esperando. Saluda. Ya están esperando, ya están esperando la comida. Estamos aquí esperando la comida. Ay, ahí va. No, pero no, mi amor, todavía no. ¿Sale? Bueno. Y ya eso del like y eso, ya, ya. Bueno, pues fue todo por el video de hoy. Es muy cortito, pero esperemos que les haya gustado. Que se suscriban aquí abajito, que le den like y que comenten aquí abajito cualquier cosita. Si se pregunta por qué ando diferente vestida, es porque en lo que estaba en la sopa me metí a bañar para aprovechar el tiempo y ya por eso ando diferente. Pero bueno, pues esperemos que les guste, que se suscriban y que le den muchos likes. Bueno, ahí nos vemos, ¿eh? Hasta la que sigue. Hasta la que sigue. Bye.